La Universidad Pedagógica Nacional abre espacios para la discusión de otros saberes y formas de ver el mundo. En ese marco, se crea y desarrolla la Escuela de Estudios Interculturales en Contextos de Acción, que ha desarrollado una gran tarea en la investigación y generación del conocimiento de las comunidades afro e indígenas, entre otros. La Escuela de Estudios Interculturales está conformada por un grupo de docentes de diferentes facultades de la Universidad Pedagógica. Es así como ella la integran docentes de la Facultad de Educación Física, de la Facultad de Bellas Artes, Ciencia y Tecnología, específicamente del Departamento de Física, de la Facultad de Educación, el programa de Psicopedagogía y de la Maestría en Educación. Este grupo fue constituido a partir de la confluencia de varios pensamientos, de varias acciones, especialmente varias personas que dijeron: nosotros tenemos una visión, que queremos apostarle esa visión, y entonces venía desde el mundo de los afro, del mundo de los indígenas, desde el mundo de los mestizos, y esas visiones son las que conjugan un grupo que empieza a decir cómo hacemos para descolonizar la escuela, para colocar a la escuela en otras formas de mirar y sentirse como tal. La Escuela de Estudios Interculturales o de Estudios de Interculturalidad, pues primero que todo contarles que es un espacio abierto, al debate sobre la interculturalidad y especialmente sobre el quehacer de espacios como la Universidad Pedagógica en relación con la interculturalidad. El objetivo fundamental de la escuela es el de trabajar de manera articulada, de manera integral, con cada uno de los programas y departamentos de la universidad para articular los conocimientos, no compartimentalizarlos como tradicionalmente ha sucedido en materia de conocimiento científico, en materia de los saberes académicos, sino como sucede con las comunidades, el conocimiento es mucho más global, mucho más abarcativo. Es que los pueblos hacen cultura a partir de sus ancestros, hacen cultura a partir de los que están en la mina, hacen cultura a partir de los que están en la agricultura, hacen cultura a los que están en la música. Entonces decimos, ellos deben hacer parte del contexto también de la conformación de la academia. La academia no puede caminar solamente sobre el discurso de Occidente o desde un discurso eurocéntrico que desconoce que hay otros que hacen cultura y que seguramente es una cultura mucho más viva, mucho más de los seres humanos, se integra más la realidad de lo que es las partes no visibles con las visibles. Nosotros en la escuela estamos en este momento haciendo una reflexión sobre este espacio de la universidad como un espacio en el que, sea posible ese diálogo para que las personas que son diferentes encuentren aquí en la universidad el lugar para el debate, la discusión, la recreación y el fortalecimiento. Hay un grupo que se llama Decolonialidad, que es un grupo constituido por Catherine Wall, por Grofover, por Aníbal Quijano, por muchos investigadores que han venido diciendo y han venido constituyendo una academia importante en el mundo, y es decir, hombre, miremos a África, ¿sí? McBare lo decía, es que nosotros estamos en la Universidad de California también diciéndole a la universidad que hay que mirar a África, porque no solamente existía Occidente, y las culturas, como el origen de los seres humanos, viene de África. Y si todo se constituía, ¿por qué la mirada enfocaron hacia Europa, hacia un eurocentrismo, y no pensaron que África tenía muchos aportes importantes, sobre todo hoy, que hemos llegado a la crisis en todos los sentidos? El trabajar con comunidades concretas, específicas, pues es lo que nos mueve. Esto es llegar a las comunidades rurales. Se están haciendo convenios con cabildos indígenas. A través de esos convenios se van a desarrollar procesos de formación de docentes indígenas. En este momento con el Vaupés se está empezando a consolidar un convenio en el cual se va a hacer un diplomado como un espacio de formación para docentes indígenas. A las comunidades urbanas que no, por múltiples razones, la academia no se ha acercado a ellas, la academia ha permanecido alejada de ellas y por lo tanto estas comunidades pues tienen mucho que aportar a las jóvenes generaciones como también a los que nos ocupamos del conocimiento en materia de formación y en materia de educación. La Escuela de Estudios Interculturales en Contexto de Acción ha creado un vínculo con el Colegio República de Guatemala, donde se lleva a la práctica la interculturalidad como parte integral del plan de estudios y de la convivencia. Hace ya varios años, unos 3 específicamente, empezamos con la inquietud de trabajar la interculturalidad en las instituciones educativas. ¿Sí? Se empieza en el colegio con la ayuda del IDEP, con el acompañamiento permanente del IDEP, y posteriormente cuando ingresamos como catedrático a la Universidad Pedagógica Nacional, vemos la oportunidad de hacer parte del equipo de la Escuela de Estudios Interculturales en Contextos de Acción. Y ahorita lo que se está haciendo es tomar el conocimiento de cada integrante de la comunidad educativa desde el pasado, presente, para llegar a un futuro, pero dándonos a conocer primero, conociéndonos nosotros mismos, para ahora sí empezar a conocer a los demás, respetar a los demás y permitir la participación de los demás en nuestra formación. Es básicamente como la esencia de la interculturalidad que queremos tratar, reconocimiento de los demás. Todos sus integrantes de la comunidad educativa ya por lo menos se cuestionan de qué es la interculturalidad, ¿sí? Y cómo ese otro contribuye a mi formación también, que es lo que queremos. Cómo los saberes otros también son válidos, no únicamente los saberes reconocidos como científicos, ¿sí? Los saberes occidentalizados que nos dicen que son los únicos válidos, no. Ahorita los saberes ancestrales, los saberes tradicionales de las diferentes regiones también son válidos, y que es lo que queremos instaurar. Y entonces a mí me molesta cuando hablan de la sociedad del conocimiento, porque digo, ¿cuál es la sociedad del conocimiento? Esta que ustedes construyeron y que ha destruido todo lo que tenemos, que ha destruido la tierra, o por el contrario pensamos mejor en las comunidades del saber. Lo yoruba tiene una importancia sustancial en la medida en que logra hilvanar los hilos sueltos de la historia. En la historia, como en el amor o en muchas cosas, no hay hilos definitivamente rotos, están sueltos. Y el empezarse a identificar con ese pasado, ¿sí?, es una manera muy importante de empezar a leer también presentes y futuros. Hay otros elementos, digamos, de identidad que tienen que ver con la fuerza y la presencia en Colombia de algunos babalaos que empezaron a llegar y santeros desde Cuba. Babalao quiere decir babá, padre, sí, lao, secreto, padre de los secretos. Los santeros tienen unos rituales muy especiales y son grandes, para mí son muy importantes, hacen parte de este sistema mágico religioso, pero su labor fundamental, que es la lectura en términos de la adivinación del caracol, hasta allí solamente pueden hacerlo. Los babalaos podemos tener la facultad de hacer también la lectura del caracol, aunque definitivamente nos apartamos un poco. Lo que nosotros leemos e interpretamos fundamentalmente a través del écuele o la cadena, tiene ocho digamos, carapacho de coco, ¿no? Pero esto tiene justamente una lectura. Cada vez que tiramos la cadena, puede caer en uno de los 256 signos. Y a través de esa cadena nosotros leemos el pasado, el presente y el futuro. A través de esa cadena leemos todo el sistema filosófico, digamos, de los Ogdun. Ogdun son caminos, signos, ¿sí? de Ifá. Son 16 mellis y 256 en total signos. En lo yoruba se encierra la santería cubana. Lo que pasa es que la santería cubana es, como ya les decía, como ese encuentro sincrético entre lo católico y lo africano. Pero esa es como una vertiente. La vertiente de los babalaos o del sistema de Ifá, de lectura a través de Ifá con la cadena, es un sistema específicamente africano. En Colombia llegaron los bantúes, pero la Santa Inquisición desde muy temprano logró sofocar la presencia de ese mundo mágico religioso africano. Entonces, cualquier mujer negra o hombre que invocara a los muertos, sus ancestros o una relación con la naturaleza era inmediatamente quemado. El acercamiento más fuerte también fue por el parte de padre, de mi abuela, por parte de padre. Fue una mujer que convivió con indios y negros en el norte del Cauca y conoció mucho de plantas y conoció mucho de lo que le llamábamos curanderos. Ella era una curandera muy famosa. El llegar a Cali, tanta música por el Buenaventura, tanta música afro, empezamos a connaturalizarnos con la música cubana, y en la música cubana por lo regular trajo mucha, digamos, de su cosmovisión. Inicialmente esa música fue para bailar, pero después empezamos a entender qué quería decir cada expresión yoruba de eso. Esa es una canción de Richie Ray dedicada a Agayú. Es otro guerrero, ¿no? Préstame tu espada. Dicen que el padre de Changó es Agayú. Yo diría que el que comprenda la filosofía yoruba no tiene miedo a morir. Y eso sería uno de los grandes elementos y aportes de ese hilo suelto de África recuperado por el presente, tanto por los movimientos afro, por la etnia afro y por otras etnias. Y más allá de la liberación de una etnia, es la liberación también de la humanidad. ¿Por qué tiene vigencia la filosofía yoruba? Porque a pesar de la ciencia y a pesar de los desarrollos tecnológicos y nucleares de la humanidad, no ha logrado todavía resolver las preguntas esenciales del ser humano. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué me pasa? mientras esas preguntas existenciales no las resuelva la ciencia, IFAN está allí para resolver también el secreto, y por eso seremos y seguiremos siendo padre de los secretos. La música es importante para el ser humano porque le permite recrear sus sensibilidades, por un lado, y dos, le da también la posibilidad de encontrarse consigo mismo en la medida que empieza uno a escuchar de adulto o adolescente algunas músicas que escuchaban los padres y los abuelos. Entonces, una forma de recrear el pasado, y esa recreación del pasado posibilita la configuración de las diferentes identidades. La investigación sobre narrativas cantadas y procesos de descolonización es el resultado de una búsqueda en relación con la pregunta ¿qué factores han incidido en lo que yo soy hoy en día como ser humano y como profesional? Algunas personas, además de lo dancístico, también es importante el contenido de esas canciones. Y esos contenidos interpretados a la luz de los procesos identitarios es lo que nosotros venimos denominando narrativas cantadas. Hemos encontrado que, por un lado, desde el punto de vista de las músicas del Pacífico, yo diría las músicas no occidentales, danza y canto constituyen una simbiosis. Es decir, es imposible desde estas culturas el canto separarlo del baile, lo que no pasa en Occidente. A través de las narrativas cantadas, cuando los sujetos entienden los contenidos, la comprensión de los contenidos de las narrativas cantadas solo es posible a partir de la ubicación en el momento histórico-político en las que surgen y en las que circulan. Por lo tanto, metodológicamente hemos encontrado que para poder interpretar una narrativa cantada hay que ubicarse en el momento histórico-político en que fue construida y en el pensamiento del autor de la letra y en el pensamiento de aquel que construye la música. Con los relatos, por ejemplo, está el caso de una canción del compositor Augusto Lozano del Chocó, que se llama Se Curará. En esta narrativa cantada, lo que hace Augusto Lozano es recrear el caso de un niño chocuano, en las cuales lo llevan a un médico, medicina occidental, y un médico que recién acaba de llegar al Chocó. Y este médico lo que hace es mandarle unas recetas al paciente, al niño, y resulta que esas drogas no le servían para nada, según el relato. Arroz de cangrejo y se curará. Lo llevan de otro médico que, no siendo chocuano, lleva muchos años viviendo allá. Y él dijo, no, a ese niño no hay que recetarle vitamina, hay que recetarle chontaduro, borojó, plátano, pescado. En síntesis, el niño estaba desnutrido. Pero como este médico era un médico que llevaba mucho tiempo viviendo acá, pues él supo entender qué era lo que estaba pasando. Entonces, esta narrativa lo que hace es recrear en el fondo algunas situaciones de algunas personas del área rural que tienen dificultades para acceder a algunos alimentos, ¿no? Ahí hay unos elementos narrativos que recrean la realidad de los pueblos, y así por el estilo hay muchas otras narrativas. Yemayá, oro vinila llegó, Yemayá. En el caso de las narrativas danzadas del Pacífico Sur, existe una relación entre algunos géneros y la espiritualidad africana, sobre todo en relación con los cantos de Yemayá. El Yemayá, como oricha, es la diosa del mar y del agua. Entonces, esas son como algunas aproximaciones que hemos ido logrando desde las investigaciones que estamos realizando. Si se entiende la cultura o las culturas como sistemas abiertos, no como sistemas cerrados, las culturas también van tomando elementos de otras culturas y van funcionando de manera dinámica. Y si eso pasa con la cultura, pasa también con las músicas. Entonces, por ejemplo, los trabajos que hace ChocQuibTown. ¿De dónde vengo yo? Ellos toman elementos propios de la música del Chocó y del Pacífico en general e incluyen otros elementos con la música moderna, como del rap. Minas llenas de oro y platino, reyes en la biodiversidad. Hablar del pensamiento no occidental, hablar de la cultura, las culturas ancestrales, sean África o sean las culturas ancestrales originarias de América, implica hablar de todo, porque son culturas holísticas. Mientras Occidente separa lo que está unido, aquí, del pensamiento no occidental, todo está unido, por lo tanto, hablar de la vida, hablar de la muerte, hablar de la música es hablar de lo mismo. Hablar de la espiritualidad es hablar de lo mismo. ¿Sí? Es un relato intertextual, genérico, universal desde el punto de vista que abarca muchos aspectos. No es del universalismo, pues, de la globalización, sino que es genérico. Hablar de la vida es hablar de uno mismo, hablar de la música, hablar de los padres, hablar de la madre, hablar de la tierra, hablar de la naturaleza.